Muy buenas amigos de Sekiro YouTube, bienvenidos a un encontrará nuevo la vídeo de llave. Assassin's Creed Origins. Nuestro siguiente objetivo, la hiena. Tendré que hablar con Mered, el contacto de Apolodoro. Un mercader en algún lugar de este mercado. Estamos en el mercado de Giza. Y bueno, pues tenemos que buscar al contacto de Apolodoro para saber dónde se encuentra la hiena. Nuestro siguiente objetivo de este. De los responsables de la muerte de. El hijo de Bayek y de. Esta situación en Egipto. Bienvenido a mi puesto, viajero. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Mierda. Pues lárgate. Claro. Ah, aún no he acabado. Pero no ves. No tengo nada más que enseñarte. Pero sí que contarme sobre la hiena. Ah, bien. Resulta que eso es el artículo más caro que tengo a la venta. Menuda gracia. Entrega bajo pago. A ver, ¿qué me pide? 100 dracmas, vale, eso no es problema. ¿Te llega para hacer el intercambio? Claro. Toma, tu ridícula tarifa. ¿Qué puedes decirme? Hiena no es su nombre verdadero. Calma, calma. Ha sido un intento de chiste fallido. ¿Dónde puede estar? Se llama Haliset. Hazme un favor. Unos clientes se llevaron mi caballo tras una discusión. Están acampados en una cantera al sur. Toma mis hombres y recupera mi caballo. Entonces te daré lo que buscas. Bah, no entiendo cómo puede llevarse bien Apolodoro contigo. Bueno. Lo conseguirás. Si es que Apolodoro... Haliset es la hiena, pero este mercader antes nos pide que... rescatemos su caballo. ¿Amigo de Mered? Ah, poco. Es un aliado necesario. Voy a poner estos dos tíos que vengan conmigo, no sé para qué, la verdad. Normalmente Mered no creo que suele necesite compañía. Con protectores. No confía en las autoridades, pero paga bien. Y hay pocos que paguen siquiera en Giza. No puedes fiarte de nadie. ¿Me podéis contar algo sobre la hiena? ¿Esa tal Haliset? Se hizo el silencio. Si decimos una palabra, seremos su comida. Buen intento. Míralos. Vamos. Escondite la cantera agotada. Que recuperar un caballo. Aquí está el caballo, en teoría, del mercader de Mered. Y un trasaco. No tengo problema aquí. Yo creo que los soldados estos. Oh, es el nivel 22, ojito que tampoco hubo confianza, así que he ido. Ahí viene el capitán encima. Senua ha encontrado ya al caballo. Y estos hombres están peleando ya, vamos a ayudarlos. Tengan venir conmigo, pues bueno, para echarles una mano. Venga. Especial, uno fuera. Mira, el capitán se tiene conmigo, ¿eh? Esto que caiga este tío, pues. Uf, estocada me ha pegado. Es mi turno. La cosa se pone difícil. Se pone interesante la cosa. Vamos a cogemos el caballo. Hostia, me eliminan. Ojito, 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 ojito. A caballo y corriendo. Hay civiles también para ayudar. Venga. Fuera. La remontada de alguna manera. Eso es. Hay para todos. Yo creo que esta gente ha caído ya, ¿verdad? Los dos soldados. No los he visto. Vamos a hacer aquí un... repliegue. Vamos a intentar escondernos aquí un poco para recuperar algo de vida, que me quedan solo dos cuadros ahora mismo
Y a ver si consigo ahí, pues, estructurar mejor el ataque. Hay un capitán y un comandante, vale. Me ha seguido uno y el otro estaba a pie. Estamos recuperando algo de vida. Uno menos. Ya está, a tope la vida. Volvamos a hacer otra embestida a este campamento. A ver si conseguimos ahora sí el caballo de Meret. Y así la información de dónde está Haliset, alias la hiena. Ah, no se le ve la cabeza. Este sí. Lleva el cuerpo del compañero. No sé a dónde lo quería llevar, pero... ¡Buah! No, no. Tengo que rodar. Librarme de las llamas. Venga, a ver, ahora se atina, se oye. Estamos disparando flechas a todos los sitios, menos al tío. Queda una. Fuera. Hay otro tío ahí al final. Es el comandante o el capitán. No llego, no le quito nada. Sí, sí que le quito. Vale. Ya viene. Este no es tonto. Ya me has tirado el escudo. Se puede cubrir bien de las flechas. Sí, me va a costar un poquillo más. Pero tampoco creo que sea mucho problema. Sube por aquí por la escalera y ya la dejamos. Venga. Rematadísimo. Arco depredador de nivel 21. Era el capitán, falta el comandante. Este cae ahí también. Poca gente ya queda. Bueno, poca gente ahí, hay como 6 tíos delante. Recogemos todo lo que podamos, flechas y monedas. Y a ver cómo enfrentamos esta segunda parte del campamento este. Aquí ni nada. Nada ni nadie. Ahí está, el otro. Es que las flechas estas no las he recuperado. Ahí está el caballo también. Está muy tocado. No creo que sea problema ya eliminarlo. Hay un tío ahí. A ver si conseguimos con sigilo eliminarlo. Eso es. Vienen, vienen aquí, ¿eh? Voy a esconderme aquí en la parte de arriba. Y si no me ven, pues ataque aéreo y fuera. O flechazos desde aquí. Una de dos. Ahí vienen. Viene el comandante o el capitán y otro. No ha visto al momento, ¿eh? Te voy a matar. Y ahora queda un flechazo. ¡Buah! Se cubre. Patético. Esto será fácil. Ponen empeño, ¿eh? Eso hay que reconocerlo. Que ponen empeño los tíos para alcanzarme. El comandante cae. Y este soldado está bien.
solo falta dos o tres tíos y el caballo. Voy a coger el caballo y pirarme ya directamente, liberar a esos rehenes. Vamos a este hombre, que seguramente nos ayude. Un tesorito para mí. Un hacha de nivel 21. Este está tocadísimo. Ahora me falta este. Flechazo. Y remate. Vale, en teoría ya está, ¿no? En teoría bajamos el caballo y nos vamos a ver con Beret. Pero olvidó mencionar que sus clientes eran bandidos. Y listo. Me quedaba este. ¿Lo dejamos con vida? No, aquí no queda nadie con vida. Puede haber chivatos. Lástima de los dos compañeros que no han podido volver a sus casas. Pero bueno, es que yo no pedí en ningún momento ayuda. No sé si tampoco me han puesto mereta ayuda. Ah, aquí estamos. Desmonta para completar el objetivo. ¿Has vuelto? Aquí estamos. Se te olvidó mencionar que estaba en posesión de unos bandidos. ¡Qué despiste! Bien. Más fuerte que el mío. ¿No habías dicho que era el tuyo? ¡Qué cabrón! Sí, sí, claro que lo es. Me has hecho un gran favor, amigo. Ahora cumple tu promesa. Mi palabra es mi palabra. Pero tengo que pedirte otra cosa. Bah, ¡basta de juegos! De acuerdo. La hiena vive en una cueva de esas colinas de ahí. Vaga por el desierto día y noche en busca de sílice. Benditas lágrimas de los dioses. Es mejor no contar lo que les ha ocurrido a los que han interferido. Como esto vuelva a ser otra pérdida de tiempo... No solo mis palabras golpearán tus oídos. Te lo prometo mil veces. No hay razón para enfadarte. Bueno, pues lo dejamos aquí. En el próximo capítulo, caza la hiena. Espero que os haya gustado y os hagáis like, suscribiros. Os espero en el próximo. Hasta pronto.